Muy buenos días, pueblo de Dios. Leo Levítico 18:4. Dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo el Señor vuestro Dios. ¿Sabe usted? Muchos de los cristianos y de los no cristianos que quieren serlo, pues han hecho la decisión de leer la Biblia durante todo un año. Y cuando van por la mitad del Levítico, ¡ay, Dios mío!, se cansan de tantas leyes. Las genealogías dicen también, ¡ah, cómo me chocan las genealogías! Y bueno, nos han hecho el comentario, pero después de la fascinante y hermosa narrativa del Génesis y esa salida poderosa de nuestro Dios ayudando al pueblo de Israel a salir de Egipto, pues Levítico parece desanimarnos. Sí, porque parece que solamente los pastores pueden saberlo, pero no dejemos esos detalles sacerdotales. Nos engañan pensando que no tenemos algo bueno, pero se trata de un texto en el cual vamos a ser peregrinos y una guía de vida para toda la gente que ha sido librada de su pasado y que va camino a un glorioso futuro planeado por Dios. En el centro del libro de Levítico encontramos que Dios ya le había encargado a su pueblo cosas hermosas, entre ellas que no debían imitar a la gente de Egipto donde habían estado, ni las prácticas de los moradores de Canaán a donde iban. Levítico 18:4 fue muy claro: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, el Señor vuestro Dios, les digo. Entonces, Levítico está lleno de figuras de lenguaje sobre la salvación de Dios. Y estas enseñanzas las usaron por casi 1500 años antes que naciera Jesucristo. Las ofrendas y los sacrificios nos llevan hacia la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios quitaba el pecado del mundo. Así nos dice Juan 1:29. En tu travesía de lectura del Génesis hasta el Apocalipsis, no permitas que te detengas en Levítico. Por el contrario, deja que este sea un puente maravilloso que te lleve a los sacrificios, hacia Cristo, el Salvador. ¿Sí? Porque ese altar antiguo del Nuevo Testamento apunta mucho hacia la cruz del Nuevo Testamento. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernán Vázquez Palacios, desde Xalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén.